Hola, ¿qué tal? Yo soy Yui y bienvenidos. Añaseo, tenen Injimida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yui y bienvenidos a este nuevo vlog. Hoy venimos muy fancy en este vlog. Venimos de que con lentecitos, con el cabello arreglado, con el saquito. Porque el día de hoy aprenderemos más acerca de la cultura coreana. Ya descubrimos algunas palabras interesantes que describen a este bello país asiático. Pero aprenderemos una nueva palabra y esta será el myeot de Corea. Pero Yui, ¿qué significa? No te preocupes que yo aquí te lo explico. El myeot de Corea se puede traducir como estilo, encanto, elegancia, fino. El myeot de Corea es eso. Y para darte algunos ejemplos muy concretos, decidí hacerte un top 7 de las mejores canciones que representan el myeot de Corea. Esto con darte un ejemplo más detallado sobre lo que es esta palabra y lo que significa para este país. Debo aclarar que esto solamente es mi punto de vista. Si tú consideras que otra canción debería agregarse a la lista, déjame en los comentarios que yo los voy a estar leyendo y quizás en el próximo video agreguemos esa canción, así que házmelo saber aquí abajito en los comentarios. Sin más preámbulos, para que disfrutemos del myeot de Corea, comencemos con este top. Oh, 반듯한 자세가
Este top 7 de canciones que yo considero que tienen el MEOT de Corea. Espero que te la hayas pasado muy bien y gozado de lo mejor del K-pop, lo mejor que tiene el MEOT de Corea está también en el K-pop. No olvides darle like y suscribirte si quieres aprender más de la cultura coreana y quieres saber acerca de mis nuevos proyectos. Recuerda que todos llevamos ese MEOT adentro, así que también dime para ti qué es el MEOT de Corea y cómo lo proyectarías en tu país con ese estilo que tiene Corea del Sur. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo vlog. Yui fuera. Bye.